Estamos acá preparando la salida de mañana. Estamos con Paolo. Preséntate, Paolo, aquí. Paolo, integrante Camato. Vamos a hacer la pregunta. Normas de comunidad. A los que han preguntado cuál es la máquina que ocupa Paolo. Aquí les presento la máquina. Cricket Mini Carabina 5.5 o punto 22. Para una mina ojo. Primer plano focal. Y yo voy con el blur, el chrome azul. Ya, muchachos, le tenemos una sorpresa para esta ocasión. Para los que no conozcan las raciones de combate, DAF, si quieren más información, vayan directamente a la página de ellos, DAF.cl. Ahí está todos los precios y todo lo que tienen. Son raciones, las que tenemos nosotros son de 24 horas, así que vamos a elegir porque vamos por menos tiempo. Les voy a mostrar un poco lo que es el menú. Las raciones de combate son raciones de alimento que ya vienen preparados y vienen listos para consumir. Tenemos en el menú porotos guisados, pasta con salsa de pomodoro, garbanzo guisado, carne con arroz, arroz con pollo al curry, pasta boloñesa de carne, paella de salmón, lentejas guisadas, pasta con salsa boloñesa. Vamos a coger acá, yo creo que vamos, como son medio mañositos, vamos a llevar algo poco, algo simple. Yo creo que el arroz con carne o arroz con pollo curry. También viene con postre, tenemos acá damasco el jugo, tenemos mix tropical, durazno el jugo y macedonia el jugo. Y para los que se pregunten qué es la macedonia el jugo, tiene durazno, frutilla, uva, arándano, azúcar y agua. También tenemos los galletones de chocolate, tenemos los galletones crocantes, maní con pasas, también tenemos bebida isotónica. Y lo más novedoso, y para los que no lo conocen, mañana lo van a poder ver, o sea, ustedes ahora en el video, pero nosotros mañana lo vamos a probar, son estos calentadores. Entonces, la comida que ya viene preparada en estos sobres, uno la coloca acá dentro de ese otro sobre, uno le echa agua fría y por una reacción química el agua se calienta. Y en 12 minutos ya está lista para consumirse. Ya, muchachos, sí que este va a ser el toque. Ah, y viene con su cuchara, su azúcar, su café y su kit sanitario. Este va a ser el toque novedoso del video. Les vamos a enseñar a ocupar las raciones de combate. Dejamos el tiro al menú, Polo. A ver, ¿qué quiere comer mañana, Paolo? Papas fritas con arroz. Papas fritas con arroz. Arroz con carne. Arroz con carne. Ya, yo creo que voy a llevar arroz con pollo al curry. Mira, llevemos uno cada uno. Ya. Llévate un con pollo al curry, porque son 200 gramos. Y yo también llevo carne con arroz. Y ahí mañana les vamos a dar el visto bueno. Le vamos a dar el visto o qué nos parece esta ración. Ya tenemos ya las raciones, las sellamos. Lo que se me olvidó decir, que las raciones anteriormente traían pastillas purificadoras. Si este video lo llegan a ver de DAF, escucha, era un toque bacano que el kit ya las trajera. Pero no, nada que decir, y mañana las va a poner a prueba. Ya empezó nuestra cacería, se nos sumó el amigo ahí, así que llevamos una tercera ración para que nos dé su punto de vista. A ver qué pasa ahí, tío. Más o menos 200 metros, ahí ven. Ahí está. Trae. 80 metros. Ya.
Headshot. Bien. Gracias, chancho. A ver, toda chupá. La primera. La primera y última. Acá un tiro complicado, 60 metros aproximadamente en las ramas. Listo, a buscarla. Qué chot. ¿No? Está en la punta. Ya, 106 metros. ¿Qué tiene que ver? 106 metros. A ver, ven. Ah, sí, se mueve. Estamos en nivel. Ahí está. Tenemos viento, bueno. Se mueve el lanchito. ¿Dónde crees que va? ¿A la izquierda o a la derecha? Este pelo que tiene en medio. Lo vamos a tener en medio. Vamos con el gilet. Ay, bueno. ¿Cómo le puedo esto? ¿Dónde sí? ¿54 metros tiro el Paolo? Espérate animal. Espérate animal. ¿Cabeza? Sí. Espérate, Paolo va a hacer ese tiro. Ya estoy listo. Buena. Buena. Metros. Ya vamos a tomar un break con los muchachos. Preséntese, amigo, ahí para los de YouTube. Preséntese. Soy José. Él es José. Estamos acá con el amigo José. Con una tortolilla. Vamos a probar las raciones. Los galletones son los crocantes de chocolate. Chocolate. Vamos a ver qué dice Paolo del galletón. Chocolate.
va con la gente, auspiciando el cuchillo. Atropó y salió al tiro. Saludos ahí a Jorge del Día, a Camilo Estalco, que dice que nunca lo saludamos. Nunca miró. A don César, al Franco, al Víctor, al Cristóbal, al Benja, a la Renata. Un amor la Renata. ¿Cómo nomás? Yo tengo el mío. Den el visto bueno, para que no dure tantos videos, ¿eh? De 1 a 10. ¿No está mal? 10 para hacer galletón. ¿En serio? ¿Eh? Tonto, nota máxima. ¿Eh? Bueno, ya. Vienen ahí los de Duff. Bueno. Bien bueno galletón. 10 de 10. Tenía razón, Pablo. Y la ración de combate del Firulai, manuales, ahí nomás. Tiro doble. Ya a la izquierda. Nuestra coordinación es cuando llegamos a 4 se dispara. Siguiendo la misma secuencia. ¿Ya está listo? 1, 2, 3. Lo pegué. Ya, amigos, llegó la hora de almorzar. A lo que vinimos, po. Las raciones de combate. Los César. Mirando. Ya. Yo voy a probar la carne con arroz. Tienen que tomar una de las bolsas, muchachos. Como expliqué en la introducción del video. Hay una. Estas bolsas, con una reacción química, producen calor. Entonces abre aquí, así, y ahí, por si acaso dice, rasgue aquí. ¿Voy a ocupar una? Ahí. ¿Una? No, yo voy a ocupar una. ¿Una? Ponemos con una. Mete las dos, si te quedan. No, si que caen las dos dentro de una. No sé, ahí sí que no sé. ¿Debería? Abre aquí. Abre. Abre, te aseguro. Todo mañana aquí intentando la meter la bolsa. Ya, la aquí. ¿Por qué? Coge el menú, po. Coge el menú, ¿tú? Arroz, pollo. Vamos ya. Ya. Ahí entró. No, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una, po? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ahí está adentro. ¿Dónde? Entonces, ahora hay que echar agua hasta donde dice ahí. ¿Dónde? Dice. Llenar hasta este nivel. Lo otro que tienen que tener a mano es algo, alguna roca, algún tronco. La mochila aquí. Y vamos a echar el agua tan bendita. Ahí. Ahí. Luego se dobla. Se dobla y se deja inclinar. Esto se va a inflar. Si pueden ver, está saliendo vapor. Concha, se mojó. Bueno, han pasado unos minutos. Vamos a echar los chiquillos. Hay que esperar unos minutitos. Ya, allá está, tenemos una tortolita a 135 metros. A ver, no. Mientras se calienta
El almuerzo, vamos a ir a 70, 75, 85, 90, 100. Ciento quince. Arriba, arriba. Oye, pero estoy pasando cuatro. Allá está. Va de nuevo, 135 metros. Le pegué. Le pegué, sí. Ya pasó el tiempo. Vamos a proceder a almorzar. Así que chiquillos, vayan sacando su vete. Oh, a ver. Yo traje un platito para que podamos ver el contenido. La idea de esto igual es comer ahí dentro de la fuente, o incluso acá se corta, no es necesario sacar el paquete de la bolsa, tú puedes cortar aquí y te queda a nivel, se corta bolsa y el del alimento, ya, pero yo voy a sacar el contenido. Ahí está, carne con arroz, sale el vaporcito, si tú cortas ahí, y los chicos están todos mañana, ¿ves? Y queda justo a nivel del de adentro y ahí cortas. Sale el vaporcito. Ah, que está caliente, viejo perro. Tiene buen olor. ¿Tiene buen olor? Sí, tiene buen olor. Esto está caliente, caliente, carne con arroz. ¿Tú el pollo tiene? No, pues si tiene un abre fácil, pues. No, tuve que dar vuelta. Vale. Está puesto al revés. Pero ya lo sacaste, pues. No es necesario que lo dejes. Yo voy a hacer el contenido acá. Voy a abrir. Acá tenemos arroz con churri. Con churri. Churri. Con churri. Muy bien, muy bien. Y yo voy a pausar para poder echar el contenido. Ya, ahora yo abrí, miren, miren. Y vamos a echar concha. Ay, está caliente. Y un pedazo de carne. Oh, te encargo el olor. Me muero. Claro, si morimos intoxicados, no va a salir el video. Oh, que está rico, perro. ¿Está bueno? Sí. Yo soy regodión y me gustó. ¿El amigo también probó? Sí, está bueno. Está bueno. Ay, gallo. A lo que venimos, a lo que venimos. Raciones de combate. Miren, miren, miren. Llegó hasta una abeja a comer aquí, una avispa carnívora. Vamos a ver, vamos a ver. Yo también soy mañosito, ¿eh? El hambre. Oh, loco. Tan bueno. Tan bueno. Pero no es poca. No. Esta es carne con arroz y tiene carne, ¿eh? Miren los pedazos de carne. Ahí tiene carne. Uy, me tocó. Miren eso como come. Ya, ahora vamos por el segundo plato. Mi compadre quedó con hambre. Háganlo un poquito más grande, unos 100 gramos más. Claro. Mientras los muchachos están esperando su segunda dosis, yo voy a comerme el postre porque yo quedé bien con la primera. Durando el jugo, le vamos a dar el visto al postre. El abre fácil funciona. Por ahí. Tiene un olor raro, sí. Un perro. O sea, no es malo. Plata. Es como neutral. Tan bueno. Tan rico. Bien. En almíbar. Yo soy dulcecito. Así que viene cargado al azúcar.
Los chiquillos tienen ahí otro postre y se los voy a mostrar de ahí. No, está bueno. El segundo plato del, de Paolo. Primero. El hambreado. Ay, que está caliente. Ya. Y ese es. Arroz con carne. Arroz con carne. Coca-Cola. Ya. Mira cómo sale el vaporcito. Funciona. ¿Qué le parece el invento a usted? Bueno. Para emergencia. Para cuando uno va a casar. Ya, acá tenemos fideos con salsa. ¿Boloñesa? Sí, sí, boloñesa. Y allá tenemos arroz. ¡Otla, pesa los! Los no de chino. Con el chihuahua dijo. Con el chihuahua. ¿Están esperando que se enfríe ya? Sí, está. La cocinilla está buena. ¿Y el olor cómo sale? No sé. ¿Qué opina del invento usted, amigo? Está súper bueno. Práctico. Rápido, práctico y llenador. Llenador. Yo con una que he botado. Esto hambreado. Los tenían amarrados. Es para testear la comida, ¿no? Ah, claro. Alguien tiene que sacrificarse. A ver. Está mejor el otro, sí. ¿Está mejor el otro? Con chimichanga. Con chimichanga. Este está ahí más o menos. No es mi gusto, tanto. Pues saco peso de carne, pues mira. Si está, en la carne está el aliño. Está la carne. Tiene carne. Está al fondo, pues. Tórtale abajo. Están llegando las tortillitas, pero estamos almorzando. No dejan ni almorzar tranquilo. Está tranquilo este weón. Todavía hay, güey. No va a parar, si tienen que sacarlo así que se te enfríe. Sí, para que lo mantenga caliente. A ver, ahí. Ahí está el aliño. Ahí sí. Ahí sí. Dejo para arriba. ¡Para ahora el postre! Voy a sacar la cuchara. La cuchara de Vietnam, de Irak. Cuando fuimos a Irak. Macedonia al jugo. Oh. Abre fácil. A ver cómo se ve. Pues el vino. El vino, está agroso. No los conocí. A ver. Tiene una aceituna. Aceituna. ¿Cómo tiene una aceituna? ¿Cómo te dicen? ¿Una aceituna? No es una aceituna. Una uva. Uva. ¿Está cargado el azúcar? No, está bueno. ¿Está bueno? Está bueno. Hay vino. ¿Parece vino? ¿Eh? Somos amigos. Ah, que tiene frutilla. Por eso. Ah, verdad. Hay un pedazo de frutilla colgando. Y una frutilla ahí. Con un pedazo de no sé qué. Pero está bueno. Tiene pinta, ¿eh? ¿Sí? Mira, piña. Piña. Está bueno, sí. Está rico. Y ahora viene acá el postre. ¿Cuál te tocó a ti? Mix tropical al jugo. Sí, mix tropical al jugo. El abre fácil, ahí no, más o menos nomás. Está bueno. Está llamando la burra. A ver cómo se ve. Es este es más clarito. Sí, más clarito. A ver. Más clarito. Está más lindo, estoy atacando. ¿Está muy dulce o está...? No, está perfecto. Buena, excelente. Pasan la prueba los postres también. El galletón, la comida, los postres. Bien ahí, Daf. Ay. Ya, en resumen. Bueno, en resumen, por la relación de combate. Bueno. Venía poco nomás. Para un día está bien. Sí. Yo encontré que el postre muy poquito nomás. Es que estaba bueno, uno queda con gusto a poco. Estaba bueno. Así que ahora vamos a reposar un poquito. Y de ahí vamos a seguir cazando. Que ya hay seco, el que está acá abajo. En el medio. Ahí está. Sí, espérate, vamos a ver un poquito eso. Ahí tenemos un zorrito. ¿Se ve o no? ¿Se ve o no, weón? ¿Se ve? Ese mueve, mira. Sí. Ya de vuelta. Ahí hay un zorrito. Sí.
Un colega. Un colega cazador. Vamos a dar 45 metros. Una tortolita. Trae. Con el viento fuerte hacia la derecha. Ya, terminando un poco ya esta aventura, se nos entró el sol. Mi compadre aquí hidratándose y nosotros vamos a preparar lo último que nos queda probar. La bebida isotónica de piña. Esta debería ser un suero. El olor que sale es como a jugo en polvo normal. Tiene algunos grumos que hace que cueste un poquito. Quedó gasificada. Mi primera impresión, bueno, me veo. La primera impresión del jugo es que yo pensaba que iba a ser más malo, como un suero. Rico, rico, así como un jugo de piña natural, obviamente no está. Está bastante rico. Yo pensé que hacer como un suero, eso cuando me transformo. Y de la guata ideal para hidratarte, es más rico que eso. No es un jugo de piña normal, se nota que es isotónico, tiene cierto gustito. Y no, pasó la prueba. Me sorprendió de hecho, yo pensé que iban a guatear, pero no. Así que cualquier otra información sobre las raciones de combate, vayan a Gaf.cl, MRE, son estas raciones de combate. Y eso, pues, amigos, un saludo. Ojalá que les guste el video porque esta cacería estuvo, pero bueno, mortal, así que tenemos otro material. Se cuidan. Nos vemos.